Bueno, buenas tardes. Por si hay alguien nuevo, me voy a presentar. Yo soy Macarena Marí, bioquímica, residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica en la sede de Resistencia. Y en esta oportunidad les voy a presentar un Ateneo respecto de mi rotación por el Servicio de Inmunología Clínica del Hospital Perrando, específicamente. La desarrollé en mi rotación por el área de autoinmunidad, donde mi instructor fue el bioquímico Alejandro Cook. Por eso el nombre, voy a hablar de los aportes del laboratorio de inmunología en el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los objetivos y a la organización que me propuse para esta charla, fueron dar una introducción del lupus, definirlo y reconocer sus factores predisponentes, hablar sobre las generalidades de la fisiopatología de esta enfermedad, describir sus manifestaciones clínicas, conocer sus criterios para el diagnóstico y las pruebas de laboratorios que se realizan, contar unos casos clínicos y las conclusiones. Entonces, vamos a comenzar definiendo al lupus eritematoso sistémico como una enfermedad inflamatoria crónica de afectación multisistémica, donde su curso clínico es variable y se caracteriza por periodos de remisión y recaídas agudas o crónicas, y todo esto es asociado a la presencia de autoanticuerpos. En cuanto a la epidemiología, si bien no hay datos oficiales, ya que estudiar sobre su incidencia, su prevalencia es muy difícil debido a que es una enfermedad de presentación variable, me parecieron interesantes rescatar algunos datos, como por ejemplo que afecta predominantemente a mujeres, de cada 10 personas con lupus, 9 son mujeres. La enfermedad es de distribución universal, pero es más común en poblaciones afro-norteamericanas que en poblaciones caucásicas. Para esta enfermedad es muy importante la predisposición genética y su debut es habitual entre la segunda y cuarta décadas de vida. Se toma como un rango de referencia que se presenta en mujeres de entre 15 y 45 años, o sea que es raro ver en una mujer prepúber o en una mujer posmenopáusica, es muy raro ver un lupus que se. El debut de un lupus. También un dato es que se estima en Argentina que afecta a una persona de cada 2.000. En cuanto a los factores que predisponen a padecer lupus eritematoso sistémico, tenemos factores de varios tipos, como ser los genéticos, como nombré anteriormente, asociada a los antígenos leucocitarios humanos, tanto de R2 como de R3 con mayor frecuencia, y a las deficiencias genéticas en los componentes del sistema del complemento. También factores hormonales que se los asocia al consumo de píldoras anticonceptivas, pero en general se refiere a la carga estrogénica. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de estrógeno favorecen la sobrevida de los linfocitos B autorreactivos, que son los protagonistas en esta enfermedad. Después tenemos factores ambientales, donde el más frecuente es la radiación UV, hábitos como el tabaquismo, el uso de algunas tinturas de cabello, o también existen lupus inducidos por fármacos como ser la hidralazina y la procainamida, tóxicos como solventes orgánicos y metales pesados. Y también hay factores asociados a la dieta como la alta ingesta de grasas saturadas. En cuanto a la fisiopatogenia, hasta el día de hoy no están totalmente dilucidados todos los mecanismos que intervienen en el desarrollo de esta enfermedad. Por eso me pareció didáctica esta imagen para explicar a rasgos generales en qué consiste o cómo se desencadena esta enfermedad. Entonces, lo que ocurre, como vemos en la imagen, es que la asociación de los factores genéticos de susceptibilidad
se asocian con los factores ambientales a los cuales se predispone ese paciente en ese momento, y lo que van a producir es una alteración en la respuesta inmunitaria del paciente, tanto de la respuesta innata como de la adaptativa. ¿Y qué va a suceder? Las células dendríticas y los linfocitos T colaboradores van a presentar antígenos a los linfocitos B, pero estos antígenos, ¿de dónde provienen? Son los denominados autoantígenos. ¿Por qué? Porque son ácidos nucleicos o proteínas y restos celulares que provienen de la mala depuración de células apoptóticas. O sea, son antígenos propios del individuo, que una vez que son presentados a los linfocitos B, estos van a desencadenar una hiperreactividad produciendo anticuerpos contra estos autoantígenos de manera desencadenada, por eso se los conoce como autoanticuerpos, y esto va a llevar a la formación de complejos inmunes que a su vez su depuración sanguínea también va a ser deficiente en esta enfermedad, por lo que va a llegar un momento en que estos complejos inmunes se van a ir a depositar a los diferentes tejidos, produciendo así un amplio rango de manifestaciones clínicas. Como ser las más frecuentes, van a depositarse en el riñón sobre la membrana basal glomerular, que a su vez va a producir la activación del complemento y la consecuente cascada inflamatoria que puede llegar hasta una fibrosis del tejido. También a nivel vascular se depositan estos inmunocomplejos, aumentando en el paciente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, trombosis, vasculitis, y hasta pueden afectar el sistema nervioso central, ya que estos autoanticuerpos reconocen algunos antígenos de los cuerpos neuronales, pudiendo producir cuadros de psicosis, convulsiones y coma. Entonces, como vemos que es una enfermedad que puede manifestarse de diversas formas, se dice que en general todo paciente presenta en primera instancia, la mayoría de las veces, un síndrome llamado constitucional, que es inespecífico, no hace referencia solamente a lupus, que consiste en un cuadro de fiebre, astenia y pérdida de peso. Y estos a su vez se van a ver acompañados por signos y síntomas más específicos de la enfermedad, que son, ya dijimos, multisistémicos y variados, como por ejemplo, voy a nombrar algunos de los más frecuentes según la bibliografía, es la manifestación mucocutánea en forma de exantema malar o rash malar, que es en forma de alas de mariposa, el fenómeno de Raynaud, también alteraciones hematológicas como anemia, trombocitopenia, leucopenia, alteraciones articulares como artralgias y artritis, que a su vez hay que tener en cuenta que la vamos a diferenciar de una artritis reumatoide, ya que este tipo de artralgias y artritis no son erosivas ni deformantes. A nivel cardíaco y pulmonar pueden presentar xerocitis, o cualquier tipo de xerocitis también puede ser ascitis. Pueden presentar trombosis, vasculitis, y a nivel renal también se pueden caracterizar por cuadros de hematuria, proteinuria, hasta veces insuficiencia renal. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, en primer lugar se usaban los criterios elaborados por el Colegio Americano de Reumatología en 1982 y que fueron revisados pero no validados en el año 1997, donde se llegaba a un diagnóstico de lupus con una especificidad y sensibilidad del 96% cuando el paciente cumplía con 4 o más criterios. Le leo algunos de los criterios: exantema malar, lupus discoides, fotosensibilidad, afectación renal, afectación neurológica, hematológica, inmunológica, anticuerpos antinucleares. Pero un grupo de expertos, evaluando todas las limitaciones que tenía
el uso de estos criterios, se desarrolló por las clínicas de colaboración de lupus, o mejormente llamado SLIC, elaboraron en el 2012 otros criterios de clasificación que, si bien son parecidos a los que usa el Colegio Americano de Reumatología, la gran diferencia es que separan criterios clínicos de criterios inmunológicos y, como ven acá abajo, para llegar a un diagnóstico de LES, el paciente debe reunir al menos 4 criterios, pero debe incluir un criterio clínico por lo menos y un criterio inmunológico. Entonces, acá es donde el laboratorio va a aportar al diagnóstico de lupus, con los criterios inmunológicos, que a su vez, si también miramos los criterios clínicos, el laboratorio tiene su incidencia, como por ejemplo al momento de evaluar la función renal del paciente, las alteraciones hematológicas, entre otras. Entonces, como para contar un poco lo que se hace, el aporte del laboratorio va a ser la detección de los autoanticuerpos, la detección del complemento o dosaje del complemento y la realización de pruebas complementarias, que no hacen al Ateneo de hoy porque no se realizan en el servicio de inmuno, pero son muy importantes, como ya nombré anteriormente, el hemograma, el análisis del sedimento urinario, la prueba de Coombs, urea y creatinina, tanto en sangre como en orina, ya que en un paciente con LES siempre se debe evaluar la afectación renal. Entonces, también son pruebas muy importantes. En cuanto al dosaje de complemento, lo que se realiza en el servicio es el dosaje de C3 y C4 por inmunodifusión. Y en cuanto a la detección de autoanticuerpos, se realiza inmunofluorescencia indirecta, el dosaje de antifosfolípidos por ELISA. En el laboratorio se realiza el dosaje de anti-beta-2, glicoproteína 1 y anticardiolipina. Anticoagulante lúpico no se realiza. Y los ensayos de antígenos nucleares extraíbles por el método de LIA. Entonces, vamos a ir evaluando cada cosa que se hace. Para la inmunofluorescencia indirecta para detectar estos autoanticuerpos, ¿en qué consiste? Es una técnica de fácil realización y estandarización. Lo que se hace es enfrentar el suero del paciente, que se parte de una dilución establecida, dependiendo también la edad del paciente, que se va a incubar en una impronta que tiene sustratos celulares que contienen los antígenos específicos dependiendo el autoanticuerpo que queremos buscar o evaluar, a los cuales se va a unir el anticuerpo presente en el suero de nuestro paciente. Y luego se le acopla un anticuerpo marcado con un fluoróforo que se va a unir a la fracción constante de los anticuerpos de nuestro paciente. Y esto se lo observa al microscopio de fluorescencia. Si lo que estamos estudiando son los anticuerpos antinucleares, vamos a usar como sustrato en esas improntas las células HEP2, que como ventaja que tienen estas células, son de crecimiento rápido, crecen en monocapa y muy importante el dato de que son una línea asincrónica, es decir, nosotros al realizar la observación microscópica podemos ver células en división y no nos estamos perdiendo esos antígenos que dependen del ciclo celular. También otra cosa importante es que estas células tienen una elevada relación núcleo-citoplasma, entonces podemos observar mejor el núcleo. Nosotros vamos a obtener, según lo observado, títulos que para los adultos en el laboratorio se considera positivo, mayor o igual a 1 en 80 y para pediátricos 1 en 40. Dependiendo a lo que se una cada anticuerpo de nuestro paciente, vamos a obtener diferentes patrones, que acá está esquematizado con un dibujo, diferentes patrones de fluorescencia.
y a su vez, también dependiendo a lo que se una cada anticuerpo, va a tener su nombre. Como ven, anti-Ro, anti-La, anti-Smith, hay un montón de autoanticuerpos. Para esto, un grupo de expertos se reunieron para elaborar un consenso internacional de patrones antinucleares como para estandarizar la nomenclatura. Como ven acá, son muchos. Tenemos de todos los tipos, nucleares, citoplasmáticos, mitóticos. Y lo que ustedes ven en diferentes controles, colores, son dependiendo el nivel que tenga el operador para realizar la observación. Vieron que los que están en naranja son los que en general se realizan en un laboratorio de rutina y después los demás ya son nivel de especialista. Una clase que da una compañera. O sea, una de las desventajas que tiene esta técnica es que es muy operador dependiente y se requiere de una vasta experiencia para observar al microscopio. Entonces me pareció importante también saqué del mismo consenso estas imágenes porque también por ahí sacar fotos cuando uno ve es medio difícil en estos casos, así que me pareció mejor poner estas imágenes que están mucho más lindas de los patrones que se observan con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es un patrón nuclear homogéneo. Como ven, el núcleo está totalmente teñido y de forma regular. Y también pueden ver en algunas células en división, donde la cromatina también está intensamente teñida. O sea, se observa fluorescencia de manera homogénea, podríamos decir. El patrón homogéneo es característico de los anticuerpos anti-DNA, antinucleosomas, antihistonas. Después, otro de los también observados con frecuencia es el patrón granular o moteado fino, que también es característico en pacientes con LES o también con síndrome de Sjögren, ya que este patrón dan los anticuerpos anti-RO y anti-LA, y se llama moteado fino o granular fino, porque, como pueden ver, se va a observar gránulos finitos o pequeños a través de todo el núcleo, y los nucleolos pueden florecer o no. Y como se observa acá, por ejemplo, tenemos una célula en división y ven que la cromatina no se tiñe, no da fluorescencia. Después, este es el patrón moteado grueso o granular grueso, donde también se observa gránulos en el nucleoplasma, pero ya son gránulos más gruesos. Podemos ver en las células en división que la cromatina tampoco se tiñe. Y este patrón es característico de los antígenos, de los anticuerpos anti-Smith, que es un criterio de inmunológico para la definición de LES, y también otros anticuerpos antirribonucleoproteínas. Volviendo a nuestra al fundamento de la inmunofluorescencia, como yo les dije, dependiendo lo que queramos estudiar, el sustrato que íbamos a utilizar en las improntas. Ya hablamos de los anticuerpos antinucleares, pero por otro lado, tenemos los anticuerpos anti-DNA, que en este caso, para buscar estos autoanticuerpos, lo que vamos a usar es un sustrato de Clostridia luciliae. Estos anticuerpos son altamente específicos para LES y se utiliza tanto para su diagnóstico como su seguimiento, ya que pueden reflejar actividad de la enfermedad y nefritis lúpica, que es una de las complicaciones renales de esta enfermedad. ¿Qué es Clostridia luciliae? Es un flagelado. Acá yo puse su estructura. Tiene un núcleo, un cinetoplasto y un cuerpo basal. Los antígenos que nos interesan a nosotros, a los cuales se van a unir nuestros autoanticuerpos, son
al ADN doble cadena del kinetoplasto. Entonces, acá les puse una imagen. Como vemos, no es una imagen perfecta, pero es muy difícil sacar foto y tampoco se lo ve así tal cual al flagelado. Pero como ven, y me parece importante resaltar que al momento de observar hay que prestar atención a que lo que tenga la fluorescencia sí o sí, o sea, es condición indispensable, tiene que ser el kinetoplasto. En algunos casos podemos ver que el núcleo o el cuerpo basal tengan fluorescencia, pero pueden ser por interferencia de otro anticuerpo o de otras cosas que se hayan pegado, pero es condición indispensable para decir que es un anti-DNA positivo que el kinetoplasto tenga fluorescencia. Por eso hay que tener presente siempre la estructura del flagelado. Bueno, y en ciertos casos, dependiendo del título y el patrón que obtengamos al realizar los anticuerpos antinucleares, hay en ciertas ocasiones que vamos a recurrir a realizar los antígenos nucleares extraíbles. Es decir, vamos a ver ese patrón que se observó en los ANA, a qué autoanticuerpo en específico pertenecen. Como yo les fui diciendo, cada uno tiene su patrón, o a veces dos comparten un mismo patrón. Entonces, con este inmunoensayo lateral, lo que se puede hacer es estudiar la especificidad antigénica de nuestro paciente. ¿En qué consiste el LIA? Es una tira plástica que tiene dispuestos, así en esta forma, unas tiras de nylon en la cual se encuentran unidos antígenos, sean naturales, sintéticos, recombinantes, de las patologías que se buscan estudiar, los antígenos que nosotros queremos evaluar si están presentes o no. Y acá les puse algunos ejemplos de los que se dan más frecuentes en nuestros pacientes con lupus. Tenemos, por ejemplo, ante un patrón granular grueso obtenido en la inmunofluorescencia en el estudio de los ANA, vemos que en el LIA se puede obtener un anti-SMID o un anti-ribonucleoproteínas U1. Como vamos a ver más adelante, el anti-SMID, perdón, es un criterio diagnóstico para LES, que estaba dentro de los criterios inmunológicos en el cuadro que yo presenté anteriormente. Y, por ejemplo, si lo observado fue un patrón granular fino, vemos que los autoanticuerpos asociados a este patrón son los anti-RO, anti-LA, que como ven, a su vez también se comparten con otras enfermedades autoinmunes, por eso siempre es importante estudiarlos en el contexto clínico del paciente. Por ejemplo, los anti-RO, su presencia se asocia a fotosensibilidad y es muy importante en casos de madres embarazadas con lupus porque se asocian a lupus neonatal y en el neonato producen un bloqueo auriculoventricular congénito. Después, la presencia de anti-LA junto con la de anti-RO dan una o refieren que no hay enfermedad neurológica ni renal en esa paciente con LES. Y estos antígenos nucleares extraíbles, algunos tienen un valor diagnóstico y como características no fluctúan a lo largo de la enfermedad. Otra cosa que me parece importante resaltar es que los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en personas sanas, por eso siempre es importante evaluar en el contexto de paciente y los títulos obtenidos, porque una persona sana sin clínica puede tener un ANA positivo, un 80 o títulos más bajos, y no significa presencia de algún tipo de enfermedad. Por eso siempre es importante asociar estos criterios inmunológicos a la clínica del paciente.
me pareció interesante poner, presentarles dos casitos clínicos que tuvimos durante la rotación, durante mi rotación en el servicio, para que podamos ir analizando junto con los criterios. Yo les voy leyendo. El primer casito es una paciente femenina de 27 años que refiere iniciar hace un año y tres meses con edema de miembros inferiores, superiores, en cara y ascitis. A la evaluación clínica se evidencia disnea progresiva de clase funcional 3, por lo que es internada en el nosocomio de su localidad, donde resultados de la ecografía pleural y abdominal arrojan derrame pleural bilateral, severa ascitis, que se procede con paracentesis evacuadora y diagnóstica y se la deriva al hospital Perrán. Los datos de la anamnesis obtenida es que es tabaquista, presenta poliartralgias y alopecias y pérdida de 10 kilos en dos meses. De los laboratorios que se le realizaron en el servicio, se obtuvieron un ANA, uno en 80 o 80 homogéneo, de patrón homogéneo. Los anti-DNA fueron negativos y se observa una hipocomplementemia, como ven, un C3 de 31 y un C4 casi no dosable menor a 1,3. En el proteinograma electroforético se observa un aumento de alfa-globulinas y una hipergamma-globulinemia policlonal, anemia con una hemoglobina de 10, proteinuria de 2,2 gramos cada 24 horas, y en los ENA se obtuvieron anti-RO y anti-LA. Entonces acá me pareció interesante poner de nuevo el cuadrito de los criterios e ir analizando juntos. Vemos, a ver cuántos criterios reúne nuestra paciente. Vemos que tiene alopecia, tiene dolores articulares, tiene xerocitis, tiene afectación renal. Y en cuanto, o sea, de criterios clínicos tenemos 4 criterios clínicos. Y en cuanto a los criterios inmunológicos, tiene anticuerpos antinucleares e hipocomplementemia. Entonces, en este caso, podemos decir que el paciente cumple con más de 4 criterios, mayor o igual a 4 criterios, y además que cumple con un criterio, con más de un criterio inmunológico. Después, otro casito que también tuvimos. Otra cosa que ahí remarqué la edad, si se fijan, las edades están comprendidas en ese rango etario de entre 15 y 45 años. Otro casito es una paciente femenina de 19 años que refiere de hace 3 meses alopecias, dolores articulares, cuadros febriles, edema facial y ascitis que evoluciona a cuadro de anasarca. Los laboratorios, un ANA de 1280 homogéneo y un moteado grueso con un título de 640. Un anti-DNA positivo, C3 y C4 disminuidos, o sea, hipocomplementemia, anemia con una hemoglobina de 8,4 y una proteinuria de 0,28 gramos cada 24 horas. Y los antígenos nucleares extraíbles, anti-RO, anti-LA, anti-DNA doble cadena y anti-proteínas ribosomales P. Entonces, si analizamos de nuevo los criterios con este casito, vemos que nuestra paciente nuevamente se presenta alopecia, dolores articulares, xerocitis. En cuanto a los criterios inmunológicos, vemos en este caso anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA e hipocomplementaria. Entonces, de nuevo, en esta paciente también se cumple más de un criterio inmunológico. Bueno, en cuanto a las conclusiones, me pareció importante reconocer al LES como una enfermedad multisistémica y de presentación variable, y resaltar la importancia que tiene el laboratorio al momento del diagnóstico de esta enfermedad. Esta es la bibliografía que usé. Y bueno, muchas gracias por su atención
y acá están los datos de las formas en que se pueden comunicar con la residencia, Instagram, YouTube, donde vamos a subir el video de este Ateneo y nuestro mail. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Emi, Dani, por conectarse. Ahí estoy leyendo el chat. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, Maki, si no hay más preguntas, puedes despedirte nomás. Bueno, gracias, Ale, que creo que anda por ahí. Ahí está. Gracias, Ale. Acá estoy. Muy bueno, acá. Bueno, gracias, Ale. Gracias por la ayuda. Bueno, chicos, nos vemos. Y todos los que quieran se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube.